Hola amigos de LDP Magazine, sean todos muy muy bienvenidos a Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Estamos comenzando un poquito tarde, un día chiquillo, una cosa bastante simple. Estamos teniendo problemas técnicos en este minuto, hemos estado más de media hora tratando de ingresar al programa para poder transmitir y lamentablemente este ha sido prácticamente un parto. Sinceramente, yo creo que a partir de mañana, si logramos partir a tiempo con Armando Rosselló y nuestra querida Ingrid Guzmán, va a ser el último programa que vamos a hacer por mientras, hasta que no podamos solucionar los problemas técnicos, porque aparte de retrasarnos, estamos transmitiendo de mala calidad y no queremos eso para ustedes. Inclusive, como les digo, estamos partiendo muy, muy, muy tarde. Ya tendríamos que estar por lo menos a mitad del programa. Lamentablemente, hoy día nuestra querida Josie Alburquerque no va a estar con nosotros porque ha tenido un compromiso de trabajo. Así que, chiquillos, así que voy a estar solito. Así que no se preocupen. Trataré de ser lo más entretenido posible a partir de ahora. Y esperemos que realmente podamos hacer un programa bastante entretenido con esta quinta parte de qué leer y cómo leer en historietas. Así que, amigos míos, vamos a hacer algunas recomendaciones de distintas publicaciones a nivel mundial, de distintas índoles y categorías para que ustedes tengan, en cierta manera, un modo de saber cómo está la industria y lo que se podría leer a nivel global y que pueden ser de distintos índoles y intereses de ustedes, ¿ya? Entonces, amigos míos, vamos a comenzar con Hardman. Esta historia directamente está escrita por Peter Miller y está en los lápices Isabel Krenting. Isabel Krenting es bastante avezada y también es una muy buena escritora o guionista, como ustedes quieren llamarla, que también ha hecho sus propias producciones, las cuales vamos a estar viendo. Lo que estamos viendo en esta versión de Hartman, es del literal Cartman Wehrman, es del año 2010. Esta es una producción francesa, ¿ah? A ver, para que nos hagamos una idea de qué se trata esta historia, vamos a situarnos, chiquillos, a principios del siglo pasado, ¿ya? En los últimos días de la libertad de la denominado carnicero de Hannover, ¿ya? Entonces estamos frente a una publicación que podría ser semi histórica, semi biográfica, por llamarlo de alguna manera, pero que se encamina hacia otro lado, ¿ah? Estamos aquí frente, de alguna manera, amigos míos, de una partida que va a sembrar de manera invisible el terror por las distintas calles de esta ciudad, ¿ah? Creando un largo historial de violencia y terror que va a tener a la ciudadanía en vilo de lo que se está pasando, ¿ah? Crímenes, canibalismo y un montón de otras cosas se van a empezar a ver en las ciudades. Parece que esto se va repitiendo con los años. Cosas de ver la violencia que estamos por estos tiempos, por lo cual estamos pasando. Pero bueno, como sabemos, el guionista Peter Miller optó por una interesante perspectiva totalmente distinta, en la cual se marca dentro de la sociedad, mostrando la inquietud que ésta tiene al respecto de este personaje que está dando vueltas de un lado para otro. Entonces, ya no es tan biográfico como estamos acostumbrados a ver, sino es una radiografía de lo que va siendo, en cierta manera, la sociedad y cómo se puede, en cierta manera, enfrentar a este asesino serial, ¿ah? Por su parte, Isabel, como ya hemos dicho, ofrece una composición bastante interesante que está realizada en carboncillo, lápiz conte, entre otras cosas, y nos sabe ofrecer un tipo de grabado, por llamarlo de alguna manera, como eran las publicaciones antiguas del siglo
XX, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, tratando de darle esa aspereza, esa búsqueda de textura para que la gente se sienta comprometida y realmente vívida en la época en la que está situada, que esto es en Alemania, a principios, como le digo, del siglo XX. Ese es el primer recomendado que vamos a tener en esto de qué leer y cómo leer historietas. Entonces, continuemos, amigos míos, y ahora tenemos ya un clásico de clásicos de clásicos. Tenemos Ícaro, ¿ah? Nada menos que tenemos aquí una dupla entre un francés y un japonés. Nada menos que tenemos a Mr. Moebius, el gran Moebius, junto a Jiro Taniguchi, ¿ya? Este ilustrador japonés, que se juntan estas dos mentes maestras para crear esta historia bastante interesante, ¿ya? Esta es la historia que vemos a Ícaro, ¿eh? Un chico que puede volar desde la cuna, el cual es separado de su madre, ya en esta historia, para poder ser reclutado desde pequeño como conejillo de India por parte del gobierno japonés. Entonces, lo que tenemos acá, este experimento para saber cómo este chico ha podido lograr volar, superar la gravedad y otras cosas, y empieza a entablar una amistad que se podría transformar en algo más a medida que esto va avanzando, correctamente con una persona encargada de la investigación, ¿eh? Descubriendo de paso que él no es un simple conejillo de India, porque como les digo, él fue sacado desde prácticamente desde el vientre de la madre, que fue reclutado y examinado como vil experimento humano, y él sabe ahora que es una persona, un individuo con razonamiento y que puede cuestionarse miles de cosas. Entonces, de esta manera, él empieza a tratar de liberarse de sus captores y empieza a tratar de conseguir la anhelada libertad. Una cosa bastante interesante de esta publicación de 1997 por parte de la editorial Kodansha, ¿ya? Entonces, les digo, es bastante curiosa la manera en que está realizada esta historia, ya que sabemos todos cómo Jean-Giraud Moebius ha trabajado con Jodorowsky, el Incal, Blueberry, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales a nivel mundial de la historieta, como lo vemos ahora que hace un muy buen equipo con este dibujante japonés Jiro. Así que totalmente recomendable. Búsquenla, véanla, léanla, no se van a arrepentir, chiquillos, y les va a gustar. Si retrocedemos un poquito también en el tiempo, vamos a encontrar esta joya que se llama el Kid Eternity, ¿eh? Esto nada menos tenemos al señor Grant Morrison, ilustrado directamente por esto, por el señor Duncan Fegredo, ¿ya? Esto es una de las primeras publicaciones de la editorial Vértigo, que empiezan a aparecer por allá por el año 1991. Vértigo, cuando hablamos de Vértigo, nos referimos directamente a DC Comics. Es su línea totalmente adulta, alejándose de cierta manera de un producto más juvenil, más coloquial, sino acá estamos hablando de un trabajo mucho más cuidado, ¿ya? Como ya sabemos, por supuesto que esto es dentro de Estados Unidos, después de la crisis de las tierras infinitas, se empiezan a ver una serie de publicaciones en busca de reconquistar lectores, tanto antiguos y nuevos, y reencantar a los de la vieja guarda, que en cierta manera ya se habían retirado o aburrido de hacer las historias tan, pero tan simples, por algo mucho más complejo, ¿ya? Bueno, pongámoslo un poquito en contexto. En realidad, Kid Eternity es un personaje que aparece por allá en el número 25 de la revista Hit Comics, ¿eh? Esto fue escrito por Otto Binder y dibujado por Sheldon Mollenhauer, ¿ya? Esta publicación era de la compañía Quality. Hay que recordar que la compañía Quality fue absorbida con el tiempo, ¿ah? ¿Eh? Por DC Comics por allá por el año 1956, porque Quality por entonces tenía un personaje llamado Shazam,
que Shazam actualmente pertenece a DC, y al cual se le acusó de ser un plagio de Superman. Al no poder soportar Quality, la presión y otras cosas más que empezó a hacer la industria, no les quedó otra cosa más que prácticamente irse a la quiebra y vender lo que podía, y de esta manera DC se hace de este personaje, entre otros. Se intentó de hacer algunas cosas por los años 70 con el Kit Eternity, las cuales pasaron sin pena ni olvido por parte de la casa de Superman, pero es ya, como les digo, la década de los 90 que Morrison y Fegredo traen de regreso al personaje, pero ya en un relato mucho más oscuro, ya que logra escapar del infierno después de haber estado 30 años prisionero en esto, ¿ya? Para esto, él utiliza, en cierta manera, un usuario, a un personaje de poca monta, el cual lo tratará de ir en busca de uno de sus amigos que también está perdido en el tiempo y en el infierno, para traerlo de regreso. Acá los autores directamente no van a tener tregua con el lector. Muchas veces vamos a encontrar un relato áspero, duro, lleno de aristas que no los van a dejar indiferentes, y a un nivel pictórico muy precioso, que es increíble el nivel de trabajo que tiene esta obra, y que la sitúa entre una de las grandes producciones que sacaron por allá en la década de los 90 por parte de Vértigo. Totalmente recomendable. Estos son tres tomos. Se sacó una edición en España hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y por lo menos yo no he tenido luces de que actualmente se haya sacado alguna nueva recopilación. Una de esas, amigos míos, si está por ahí, avisen y podemos tratar de hacer algo directamente con esto. Pero bueno, ya, avancemos un poquito y vamos a ir viendo ya otro clásico de clásico, Historias de la Taberna Galáctica. Esta está hecho por el dibujante Joseph María Bea, quien es dibujante y guionista para la editorial Tutein. Esta fue originalmente publicada en la revista 1984, entre los años 1979 a 1981 en España. Aquí tenemos un ejercicio visual por parte de Bea. Es interesante la propuesta de búsqueda y soluciones gráficas que él va haciendo a medida que va avanzando su relato, porque son una serie de relatos cortos. Todo esto, para que ustedes tengan una idea, sucede en una estación espacial donde ustedes, como lectores, se van a ir viendo estos distintos episodios que les digo, y que en cierta manera, yo creo que a más de alguno les va a recordar un poquito a Mos Eisley en Star Wars, por la diferencia de criaturas que se juntan aquí, con la diferencia que son estas criaturas en esta taberna, que son los que narran y cuentan distintas aventuras en estos cortos, podríamos llamar, estos relatos cortos dibujados, que son bastante interesantes. Pero el autor nos ha dicho lo siguiente, para tener claro cuál fue su motivación y cuál es su idea de todo esto. A ver, se los voy a leer para no estar tratando de cometer un pequeño error a la hora de conversar. Ya, a ver, dice: la taberna es el resultado de un estado de la mente alterado artificialmente, donde mi interés reside más en la obtención de un imaginario subreal, representación consciente de un desplazamiento con respecto al sentido del inconsciente, que es una argumentación de base lógica, aunque finalmente procuro que todos los capítulos estén sujetos a la tradicional fórmula de planteamiento nudo y desenlace. No puedo permitirme la frivolidad de que el lector
por mi deseo de jugar con la psiqui, caiga en una maramosca de relatos ininteligibles. Así que ya lo saben, eso es parte de la gran taberna galáctica. Vamos viendo algo un poquito más actual para todos ellos que les gusta, de cierta manera, la historieta histórica. Aquí lo que vamos a tener, amigos míos, presente directamente, es parte de la escuela de la historieta histórica francesa, ¿ya? Esto es un relato que corresponde, de cierta manera, a una serie llamada Las Reinas de Sangre, ¿ya? Comenzando con Isabel la Loba de Francia, ¿ah? De Thierry y Marie Gloris, ¿ya? Está ilustrado por Jaime Caldeón y está detrás de esto la editorial Yermo, ¿ya? Corresponde al año 2013. Esta es la versión española, la que estamos viendo acá, ¿ya? La serie, como les digo, esta Reina de Sangre, toman por lo menos a tres grandes personajes de la historia, las cuales son retratadas cada una en tres tomos de cada una de ellas. En total serían 9, ¿ya? Comenzando con la historia de Isabel de Francia, quien se casó con Eduardo II, rey de Inglaterra, notablemente homosexual por entonces, y Isabel es inteligente, calculadora, determinada, dirige junto a su amante Roger Mortimer la revuelta de los varones ingleses chiquillos, lo que procurará la caída de su esposo y el ascenso al trono de su primogénito Eduardo III. La posteridad la bautizará como la Loba de Francia. Un muy buen cómic para los amantes de la historia. Es curioso que en el último conversatorio que nosotros tuvimos el mes pasado, cuando estuvimos con nuestro amigo Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes, llegó mucha gente a ver de qué se trataba este libro sobre los Cernak, y muchos quedaron con la boca abierta al ver que se trataba de una historieta, porque yo estaba convencido que era un tipo de libro, y ellos mismos manifestaron que veían el noveno arte simplemente como algo infantil, algo que no tenía mayor valor agregado a nivel de obra. Entonces ahí justamente se le hizo el comentario que en Europa existe una gran escuela sobre la historieta histórica que es muy responsable a la hora de realizar investigaciones tanto arquitectónica, histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Y se fueron tan convencidos que se fueron de cabeza a adquirir justamente este trabajo de Reyes con Elgueta. Así que ya lo saben, esa es nuestra tarea con este tipo de programas que de repente quedamos de hacerlo por lo menos una vez al mes para recomendar algunas publicaciones. Ya, entonces avancemos, chiquillos. Entonces, acá tenemos la máscara de Judo, ¿ya? La máscara de Judo es de Severino Tebuta, ¿ya? Él también ha trabajado para distintas publicaciones norteamericanas de superhéroes de distintas casas. Y sí, Marvel, si no mal lo recuerdo, pero parece que era más Marvel. Pero bueno, en una de esas me está jugando una mala jugada la mente. Pero bueno, esto corre por allá el año 2016, cuando el editorial Humanoides Asociados, en Francia, parten con esta historia, que es bastante interesante, ya que es un relato de honor y de venganza ambientado en el Japón feudal, repleta de escenas de acción, bellamente dibujada. Eso es bastante curioso. Volvemos al punto, ya que son muy rigurosos los franceses a la hora de establecer, ya sea a nivel histórico o ficción histórica, muchos de estos relatos, o tener un escenario realmente tangible y real por donde sus personajes van a estar caminando y actuando, ¿ya? Entonces, este es un bello trabajo que no desmerece nada con las obras japonesas reales, pero es
algo totalmente interesante, vuelvo a reiterar, muy interesante, por parte de este autor. Ya. En cierta manera, acá tenemos a Nobu Fudo, que ha usado la máscara de madera pálida desde la infancia, ¿ya? Cuando todavía era conocido como Shinosuke, ¿ya? Él era solo un niño pobre que soñaba con convertirse en un poderoso samurái. Cuando su hermana es atacada, su guerrero interior despierta y su ira es imparable. Pero algo va a despertar en algo, algo oscuro y terrible, lo cual no lo va a detener en una venganza muy, pero muy especial. La máscara de Fukudo, si no lo mal lo recuerdo, son 4 números. Me podría estar equivocando, pero bueno, ya lo saben. Acá tienen una pieza bastante, bastante interesante que buscar para leer. Ahora, vamos nuevamente con algo bastante, bastante interesante. Todos conocemos a Liberatore. Liberatore, reconocido justamente por Rancelot, uno de los personajes clásicos de la ciencia ficción italiana, reconocido por ser uno de los grandes ilustradores publicitarios de su país también, y que ha jugado y marcado toda una tendencia, tanto con herramientas como aerógrafo, pincel de aire, como muchos le dicen por ahí, y jugando con estos personajes en cada una de sus viñetas, experimentando y buscando texturas y colores. Acá estamos frente a su primer trabajo totalmente digital, ya no es en papel como era antiguamente, ¿ya? Y esto está basado directamente en un descubrimiento del año 1974, cuando se encuentra un Australopithecus, por allá en noviembre de 1974, un día domingo, por el paleoantropólogo Donald Johnson, en la región de Afnar, en Etiopía. Aquí encuentran justamente los restos de una hembra, primero un pedazo de un codo, y posteriormente la investigación va aumentando, hasta que encuentran un esqueleto totalmente completo, y es lo que va a ser la base de este relato escrito por Patrick Norbert, ¿ya? Lo que tenemos acá, chiquillo, es un trabajo que le da a Lucy, como se le bautizó a este ser primitivo, una dignidad que muchas veces que a veces no se tiene a buenas ni a primeras, ¿ya? Lo que hace Liberatore acá, chiquillos, es un trabajo magistral en este relato de este personaje que se ha encontrado, como les digo, y que curiosamente adopta su nombre, porque en la noche donde trabajaban, escuchan en la radio el tema Lucy de los Beatles. Entonces Johansson, ella se llama Lucy, para darle una connotación que fue una criatura inteligente que vivió hace mucho tiempo. Entonces, el relato de Norbert con Liberatore, de Capital Edition, del 2007, publicado en Italia, nos muestra que hace 3.700.000 años, en el Valle de Afar, en el oeste de África, en la frontera entre Tanzania y la actual Kenia, Lucy perdió a su clan en una noche tormentosa. Esta embarazada no pudo seguir a su familia a través de la hierba alta, muy alta, perdiéndose directamente y, en cierta manera, esta Lucy trata de huir de la tormenta, del agua, del miedo, del terror, de los truenos, etcétera, 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 y vaga por la sabana boscosa, perdida, asustada, temblorosa. Es la primera vez que ella está sola
y ese más mínimo ruido la atemoriza. Lo que hicieron acá, vuelvo a reiterar, los personajes, es humanizar totalmente a Lucy. Entonces, es un trabajo de joyería muy respetuoso sobre este Australopithecus. Un poquito complicada la palabra, pero es un Australopithecus. Ya, así que totalmente recomendada, chiquillos. Lucy, búsquenla, pues, especialmente para los amantes de la paleontología y de la historia de la evolución humana, porque Lucy es muy, muy importante en ese punto. Continuemos. El nombre de la rosa, muy conocido por todos nosotros, ya sea por la película de Sean Connery, basado directamente en la novela de Umberto Eco, ya esta novela que se transformó en todo un bestseller y que ahora viene en esta adaptación de Milo Manara y un color increíble, muy bonito, de Kansama, de muy buen gusto, proporcionada por Simona Manara. ¿Ya? Esta fue realizada en Italia por literal la nave de Teseo en el año 2023. Es nuevita, así que totalmente, podríamos decir, recién salida del horno. Si ustedes no saben de qué se trataba el nombre de la rosa, aquí tenemos al fraile Francisco Guillermo de Baskerville y al novicio Abson de Melk, quienes llegan a una abadía de monjes benedictinos para participar de una importante cónclave que se verá amenazado por una serie de enigmáticas muertes. Así que eso, amigos míos, eso es lo que vamos a ir viendo y descubriendo con este personaje que el mismo Manara lo describe como un homenaje al gran Marlon Brando, que lo toma de referencia para hacer al famoso fraile Francisco Guillermo. Así que totalmente recomendable. Esta es la primera parte. Estamos esperando que se publique la segunda, porque es bastante interesante la manera en que Manara maneja esta historia. Así que totalmente recomendable, amigo mío. Y continuemos con Manara, pero ahora ya de la mano con Alejandro Jodorowsky, ¿ya? Esto es por parte del editorial Humanoides Asociado, ¿ya? Y estas son en realidad cuatro entregas, ¿ya? Que actualmente está en un tomo único, solo, ¿ya? Bastante interesante. Ahora, que viene inclusive con Sketchbook y otras cosas, los Borgias. Los Borgias, el primer número de esta serie de cuatro aparece en noviembre de 2004, seguida por enero del 2026, noviembre del 2008 y finalmente diciembre de 2010. Ya, esto, como les digo, es francés. Muy buen trabajo. Si ustedes vieron la serie Los Borgia, yo diría que esto es mucho más crudo, así que totalmente recomendable para los amantes justamente del cómic histórico. No lo pueden dejar pasar, ¿eh? Muy cruda muchas de las escenas que vamos a ir viendo acá. Donde nos muestra la historia de Rodrigo de Borgia, ¿ah? Quien hará todo lo necesario para llegar a ser papa y extender su poder por todo el mundo, ¿ya? Esta ambición desatada, ¿ah? Será el principio de una leyenda negra de los Borgia, ¿ah? La familia de origen español que marcó el destino de la Europa del siglo XV. Una leyenda llena de violencia, más que violencia, chiquillos, ¿ah? Traición y lujuria. Así que, como les digo, actualmente existe una edición totalmente íntegra de este trabajo y totalmente recomendable. Así que véanla, búsquenla y no se van a arrepentir. Acá tenemos una historia bastante curiosa, amigos míos, la cual se llama Los Antiguos, ¿ya? Esto es de Jack McLean, ilustrado por Jean Punic, la editorial Soleil,
del año 2019, cuando estamos ya finalizando este 2019, cuando entraremos de lleno un año más tarde a una pandemia que nos tuvo encerrado prácticamente por 2 años, ¿ya? Esta fue publicada en varios países, ya que Soleil tiene distintas sucursales, inclusive acá en Argentina. Acá vamos viendo un relato que comienza en la Nueva Inglaterra de 1850, donde un joven llamado Ishmael recorre los muelles de New Bedford, soñando con los grandes barcos balleneros y vivir aventuras. Escucha a todas las historias relatadas por los marinos envueltos en tabaco, ron y pestilencias varias de los puertos, ¿ya? Hasta que hasta sus oídos llega la historia de una ballena blanca que destruye navíos como cáscaras de nueces, ¿ya? Como cascarones de nueces, ¿ya? Y de un implacable capitán con una pierna de palo que va en su búsqueda. Pero el relato realmente para él se convertirá realmente en algo más aterrador que la famosa ballena blanca, ya que tendrán que enfrentarse a la leyenda del rey pulpo, el Kraken, una historia que tiene un saborcillo a Lord Craft, o ya saben, a Lord Craft. Puede ser una cruza, puede ser algo por parte del autor muy a breve para tratar de llevar un relato mucho más allá y interesante como lo que estamos viendo en este minuto. Así que, amigos míos, totalmente recomendable, como les digo, los antiguos. Esto pertenece a una colección que se llama 1800, ¿ya? Acá también esta misma editorial, otras veces la hemos citado y nombrado, tiene una serie de relatos de Sherlock Holmes que ya no son basados en los cuentos de Conan Doyle, sino directamente son relatos, historias dibujadas nuevas que se enfrentan con distintas criaturas, entre ellos vampiros, hombres lobos y un montón de otras criaturas de la noche. También llevándolo a un punto bastante oscuro al personaje. Así que totalmente recomendada esta editorial Soleil con este tipo de publicaciones que se alejan de lo tradicional. Así que búsquenlo, amigos míos, les va a encantar. Bueno, sigamos con estas historias diferentes que de repente nos atrapan y nos hacen soñar. Por ejemplo, acá tenemos Oliver y Peter, del autor Philippe Peláez, ilustrado por Cynthia Di Felipe y color de Florence Daniel, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá, chiquillos? Esta producción de la editorial Edition Apostle del año 2019 es francesa, por supuesto. Es un muy buen trabajo, tanto a nivel de color, dibujo y narrativa. Nos presentan a nada menos y a nada más que a un personaje norteamericano, Oliver Twist, escapando de la multitud vengativa. Entre la muchedumbre conoce a un joven y valiente y arrojado chico acostumbrado a ser el centro del universo al que no puede acceder, ¿ya? Este chico no es nada más y nada menos que Peter Pan, ¿ya? Ambos, tanto Oliver como Peter, recorrerán el Londres de 1880, perseguidos por su viejo enemigo, el Capitán Garfio. Oliver tendrá que entrar a ayudar a su amigo Peter a tratar de escapar o tratar de vencer, en cierta manera, a su enemigo de la mano de Garfio. Entonces, esta publicación está realizada en 3 tomos. Esperemos que aparezca próximamente un integral. Pero es total, pero totalmente recomendable, amigos míos. Así que no se lo pueden perder, ¿ya? En cierta manera, podríamos decir que
aunque no es ciencia ficción, pero podríamos citar que sí, es una Ucrania que mezcla viajes en el tiempo, héroes legendarios, grandes escritores y un misterioso asesino en serie. Adivinen de quién se podría tratar. Si es que yo estoy pensando, ya lo vimos en el Peter Pan de Lucier. Así que no se lo pierdan. Ya estamos acá en el Londres victoriano, bellamente reconstruido. Ah, como el bueno Herrera, es una joya ver cada una de las viñetas y ver reconstruido lo que era esta ciudad. Ya, como les dije, directamente tendrán que huir de un Jack el Destripador y para saber quién diablo es el famoso asesino. Ha sido una emocionante historia fantástica y una cacería humana que se desarrolla directamente desde el smog de Londres hasta el Támesis. Así que coronándose directamente en el país de nunca jamás. Así que, amigos, totalmente recomendado Oliver y Peter. Ya continuamos. Entonces, ahora tenemos el viaje de Shuna. ¿Ya? Esto es de la editorial Salamandra Graphic, que se la sacó en español hace un par de meses atrás, pero originalmente corresponde al año 1983, publicada en Japón, nada más y nada menos de la mano del señor Hayao Miyazaki. ¿Ya? En cierta manera, Shuna es un joven heredero de una tierra hostil y baldía. Pasa los días observando con desesperación cómo su gente trabaja hasta el agotamiento, cosechando el poco grano que crece en sus campos. ¿Ya? Un día, una misteriosa anciana llega a las tierras tras un largo viaje y moribundo le habla de unas semillas doradas con las que podía devolver la abundancia a las cosechas. Sin embargo, tendrá que pagar un alto precio si quiere encontrarlo, pues las semillas están en el lugar donde nace la luna y regresa a morir, donde la tierra anuncia su fin, un lugar del que nunca nadie ha regresado. Shuna, esperanzado ante la idea de poner fin a la hambruna de su pueblo, emprende un peligroso viaje hacia el oeste. Lo que tenemos acá en este relato de 1983 era una idea de Miyazaki de hacer una nueva producción cinematográfica. Lamentablemente, como no consiguió el recurso financiero por entonces, aceptó el desafío de transformarlo esto en un relato dibujado. Más que una historieta, es un relato dibujado, un exquisito trabajo de acuarela que se asemeja mucho a los bocetos que hace Miyazaki para todas sus películas. Un deleite visual para todos los amantes de Ghibli, especialmente este libro, y totalmente recomendable. En este, ya que estoy citando a Ghibli, amigos míos, nos vamos a topar. Permiso. Estoy con la garganta seca, así que un poco de líquido no nos hace mal. A ver. En esta publicación vamos a encontrar varias cosas que con el tiempo Hayao Miyazaki adoptará para sus películas más famosas, La princesa Mononoke. Algo por ahí podemos encontrar también El viaje de Chihiro y otras producciones más. Es simplemente de hojear, buscar y ustedes mismos la van a descubrir cuáles son esas piezas que finalmente Miyazaki las utilizó para sus distintas producciones, sacándose la espina de no haber podido llevar el viaje de Shuna al cine, pero sí logró plasmarlo en otras producciones y ahí están su huella latente. Así que no dejen de verla, les va a gustar. Ahora, acá tenemos El cielo sobre el Louvre, ¿ya? Esto ya es un trabajo bastante interesante de Bernard Isalairi, espero que esté bien pronunciado, ustedes saben que soy pésimo pronunciando los distintos nombres, y esto está ilustrado por Bernard Isalairi, Jean-Claude Carrière,
y con unas puestas en escena directamente, más el diseño y el guión del propio Bernard Easley. Esta es por parte de la editorial 001 Edizioni. Esta fue publicado entre el año 2006 y 2007 en Francia. ¿Eh? A ver, curiosamente, esta publicación, si ustedes miran con mucha paciencia abajo, van a encontrar el sello del Museo del Louvre, porque el Louvre participó en la realización de esta historia. Una cosa bastante curiosa, bastante buena, ver cómo un museo tan importante como el Louvre comprende la importancia de la narrativa gráfica y aporta su granito de arena para llevarle y darle el realismo necesario. A ver, aquí tenemos una serie de encadenamientos de historia sobre un mismo relato. A ver, esta es la historia de un cuadro, ¿ya? En la época de la Revolución Francesa. Se trata del retrato del ser supremo, ¿ya? Que Robespierre encargó a David. Un cuadro que nunca llegó a pintarse, ¿ya? Aquí vemos a David deambular por distintas partes de Francia, adquiriendo y absorbiendo cada uno de los puntos que va a ir viendo y conectando con el mundo real hacia sus pinturas, ¿ya? Y también aquí vamos a ver la historia de otra obra que el artista dejó totalmente inacabada, que es el retrato de Vara, un joven F2 de 13 años, ¿ya? Que fue mártir de la revolución, ¿ya? De la inauguración del Museo del Louvre a la fiesta del Ser Supremo en agosto de 1793 hasta la muerte de Robespierre, ¿ya? Esta es también la evolución escrita y dibujada de 20 lienzos rápidos y también inacabados, ¿ya? ¿Por qué suena inacabado ya? Pero bueno, ya. Sí, yo tengo que dibujar un montón de cosas, chiquillos, no he tenido tiempo, ya, pero bueno, ya. De cara a cara entre dos de los actores más importantes de una revolución demasiado acelerada. Entonces tenemos a este personaje, a David, que será el que nos traslade a través del Louvre, las calles de París, su gente, sus tradiciones y sus costumbres, para tratar de trasvasijarlo todo dentro de esta serie de cuadros, encargos, historias que se entrelazan para conformar un todo. Así que totalmente recomendable El cielo sobre el Louvre para los amantes de las artes principalmente. Así que eso. Acá nos vamos a detener ya lo que podríamos también llamar como un docu-cómic, un documental en cómic, como ustedes quieran llevarlo. A mí me gusta más docu-cómic más que un documental en cómic, ¿ya? Esto se llama 11M, la novela gráfica, el autor de Pepe Galvez y Anthony Giral, ¿ah? Esto está ilustrado por Joan Murdet y de la editorial Panini en España, ¿ya? Esto es del año 2009, por supuesto, como ya dijimos, es España, ¿ya? ¿Por qué es un docu historieta? Un documental en cómic, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? A ver, la trama está basada, por un lado, por los acontecimientos descritos en la sentencia para revisar el desarrollo del orden cronológico de una forma casi documental. Por otro lado, este libro introduce la figura de tres personajes ficticios, los que van a llevar la batuta para poder desarrollar la historia y contar los acontecimientos de este atentado que se sufrió el 11 de marzo en España, ¿ya? De cierta manera, se trata de introducir los distintos puntos de vista humanos y directos que tratan de desentrañar, como ya les comento, amigos míos, la manera de ver qué pasó
directamente con este atentado. Si ustedes se fijan en la macroviñeta, que es una página doble, arriba, se describe en cierta manera dos lugares. Uno, el de los tribunales, el que está llevando a cabo el juicio contra los sospechosos de este atentado, como un mapa que va indicando y diciendo los distintos lugares donde se organizó y orquestó todo este acontecimiento que costó la vida de muchas, muchas personas. Totalmente recomendable para los amantes de la historia y quieren apreciar un poquito de este hecho histórico que nos ocurrió hace mucho tiempo atrás. Así que totalmente recomendable, amigos míos. Y ahora continuamos con una historia bastante interesante que se llama 20th Century Boys. Ya estamos acá frente a un manga del autor Naoki Urasawa de Shogakukan, en la editorial, y publicada por la publicación de la revista Big Comic Spirit del año 1999. Es bastante interesante porque este cómic es bastante largo, 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 largo de destacar. Inclusive, cuando llegamos ahora al año, al siglo XXI, de 20th Century Boys pasa a ser de 21 Century Boys. Cambia su título, efectivamente, para encajar con la historia donde finalmente se va a trasvasijar todo este relato. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un chico llamado Kenichi Edo, que es el encargado de un pequeño supermercado en Tokio, ¿ya? Él vive con su madre y con Kana, la hija de su hermana, a la que deja a cargo antes de desaparecer. Kenji asiste al funeral de un amigo de la infancia, Tonkei, y al reunirse con sus es compañeros de colegio, no tardará en relacionar su muerte con otras que se van sucediendo y en cuyos alrededores aparece un símbolo que es el propio grupo creó cuando eran pequeños como parte de un juego y que ahora parece hacerse realidad por medio de una secta liderada por un enigmático individuo que se hace llamar hacia mismo como amigo, ¿ya? A ver, acá tenemos un manga que tiene una complejidad de trama que comienza por allá por la década de los 60, debido al gran número de personajes y su extensión, porque toma un abanico de 50 años, amigos míos. Son 50 años que vemos esta evolución de los personajes, de los cuales los niños van creciendo, evolucionando, y esto no los para hasta allá. Hasta adultos, ¿ya? Tenemos un total de 4.000 páginas dibujadas, chiquillos, ¿eh? En las cuales su creador, Urasawa, parece haber planificado al milímetro su obra y poco a poco al lector lo va comprobando como las piezas, algo confusas, al principio van encajando una de a poco. Entonces, lo que tenemos acá es un gran arco argumental que toma 50 años y que ha tomado bastante tiempo en ser publicado y que el autor tiene perfectamente planificado cada uno de los puntos que irá sorprendiendo al lector cada vez que va avanzando la historia. Totalmente recomendable. Esperemos que la disfruten si la pueden encontrar y como les digo, es una de las buenas piezas dentro del manga que no va a dejar indiferente a nadie. Si se fijan con atención en la portada de 20th Century Boys, es la número uno, nos indica perfectamente la década y el año en que comienza todo con estos gestos de los chicos. Estamos hablando de 1966, cuando se estrena Ultraman en la televisión japonesa. Así que ya lo saben, amigos míos,
una historia bastante, bastante interesante que no los va a dejar indiferentes. Ya. Volvemos a Francia. Acá tenemos a Wilfredo Lupon, quien es el responsable de la historia del asesino que se merece, y ilustrado por Jean-Kit Corbat, de la editorial Yelmo Ediciones. ¿Ah? Esta fue publicada originalmente un 12 de noviembre del 2015, hace 9 años atrás. Si se fijan, hemos estado recorriendo distintos periodos a través de la historia, hemos estado yendo y viniendo y recomendando de distintos tipos de historias. Ahora estamos con unas muchas más modernas y más cercanas, las cuales no nos van a dejar, como les digo, indiferentes. Ya. Esta historia es bastante curiosa, bastante suelta. Está realizada totalmente con pincel, en acuarela. Bastante bello el trabajo. Suelto, además, a diferencia de otros trabajos franceses, que es un poquito más rígido la manera en que tratan la figura humana. Este es un poquito más suelto. Nos podría recordar, por citar algo, a Sambre, aunque son líneas de dibujo totalmente distintas, pero tiene un pequeño déjà vu que el lector ha sido a este tipo de lectura, la va a encontrar como complemento. Bueno, para no darle más vueltas y comentarles de qué se trata. Bueno, a ver, aquí encontramos a dos aristócratas, ya, que conocen a un chico rebelde llamado Víctor, ya, quien es disciplinado por su padre para que no se convierta en un vago. Acá tenemos un chico que le gusta dejar los trabajos botados, sus responsabilidades, le gusta irse de juerga, irse con los amigos, irse al puerto y tratar de alejarse de todo lo que es disciplina. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día con algunos chicos. Pero bueno, ¿pero qué es lo que pasa acá? Estos dos hombres, estos aristócratas, lo que hacen directamente es una apuesta de convertir a este chico, transformarlo en un criminal que la sociedad se merece. ¿Por qué se lo merece? Ustedes van a tener que descubrirlo a medida que la historia avanza. El chico será encandilado por estos hombres, los cuales les pagarán todos sus vicios, entre ellas chicas alegres, mientras él va cruzando la delgada línea hacia el mundo del crimen. Finalmente, este chico se verá atrapado en una serie de deudas cuando sus progenitores dejen de pagar todos sus vicios. Esto hará que despierte la criatura que se ha estado formando en su interior. No les cuento más para que la puedan leer y buscar. No se van a arrepentir de leerla si realmente les gusta una trama totalmente interesante y ver cómo la formación de un chico se puede ir transformando con el tiempo. ¿Ya? Acá, si estamos hablando de chicos, tenemos quizás una de las obras más curiosas y más interesantes de los últimos tiempos, muy poco conocida por el público en general. Estamos hablando de Batalla Real, basada en la novela de Kōchun Takami, que yo la tengo, pero no la tengo aquí en este minuto, que es un libro que son más de 600, 700 páginas, que es un libro bastante grueso, donde vamos viendo una serie de circunstancias que se ven impulsado un grupo de escolares, ¿ya? Bueno, este cómic, este manga, está realizado por Kōchun Takami, ¿ya? El mismo autor de la novela y está ilustrado por Masuki Taguchi, ¿ya? Esta es producto de la editorial Tokyo Pop, ¿ya? Publicado en la revista Young Champion entre el año 2000 al 2005, cuando salía periódicamente en la revista, y después como una recopilación, algunos dicen
que es de 14 tomos, otros dicen que es de 15 tomos, ¿ya? Entre el año 2003 al 2006. A ver, ¿de qué va esta historia, chiquillo? ¿Ya? La sociedad en general vive atemorizada por la violencia desatada por parte de la juventud, la falta de respeto hacia los mayores, la sociedad en general y los libertinos que estos se han puesto. Cualquier semejante con la realidad, lean Batalla Real. ¿Ya? El gobierno, en cierta manera, desarrolla un plan de contingencia llamada justamente Batalla Real. Esto implica que una vez al año se hace un sorteo entre los distintos colegios japoneses y los que tienen una mayor puntuación son los que ganan, entre comillas, un paseo de ensoñación. Pero lo que tenemos acá realmente es que los chicos han sido secuestrados y llevados a una isla alejada de Japón, dentro del territorio japonés, por supuesto, donde tendrán que sobrevivir. Y cuando digo sobrevivir, no es que ellos tengan que enfrentarse a la naturaleza, con animales salvajes o la inclemencia del tiempo. No. Entre ellos tendrán que entrar a eliminarse unos con otros. Y los sobrevivientes serán los ganadores de este año de la Batalla Real. Mucha sangre, mucho gore, mucha reflexión que pensar. Esta novela fue llevada al cine también en dos películas que son de culto, totalmente recomendable y que deja muy mal parada a otras producciones gringas que tratan de tomar los mismos argumentos de jóvenes sobrevivientes entre el laberinto y otras cosas por ahí dando vueltas. Así que esto es totalmente recomendable. ¿Cuál es la diferencia entre la novela y el manga? Es que el mismo autor ha dicho que puede profundizar mucho más en los personajes, en esta publicación. Así que totalmente recomendable para los que quieran apreciar una buena obra japonesa y un tema bastante contingente y actual de cómo está la juventud. Bueno, sigamos adelante, ¿ya? Bueno, el caso Sorge, ¿ya? Ya tenemos nuevamente, como les dije, a Isabel Kelsen, que ya la habíamos visto al principio del programa, esta dibujante y guionista, que con la editorial Charles Bank, ya en el año 2008, realiza esta publicación francesa, donde vemos la historia de Sorge. ¿Quién es Sorge? A ver, para los amantes de la historia, y especialmente de la Segunda Guerra Mundial, va a reconocer inmediatamente a este espía del siglo XX, que ha estado tan rodeado de leyenda y misticismo, llamado Richard Sorge. El agente de Stalin en la embajada alemana en Tokio, ¿ya? Es en 1941, cuando él predijo casi con exactitud todo lo que iba a pasar con el ejército alemán. Y dentro de la Unión Soviética, ¿ya? Pero se ignoraron sus advertencias y ya sabemos cuál fue el resultado final, ¿ya? Acá tenemos a Isabel, que repasa los últimos meses de la carrera de Sorge, relatándolos sólidamente, de alguna manera, evocando los recuerdos de este personaje, ¿ah? Que es una historia bastante interesante en la manera en que ella la desarrolla y vemos un pedacito ya de este personaje histórico real que se aleja del estereotipo de los espías normales que nos tienen acostumbrados las novelas, Hollywood y el mundo. Aquí vemos una historia totalmente realista y que donde nuevamente vemos un trabajo de la autora donde el grafito
el carboncillo, hacen gala de la textura para lograr llegar a ese nivel de textura y para reflejar lo que era parte del siglo XX, a principios del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, a finales de esta. Así que totalmente recomendable el caso Sorge para los amantes del mundo de la literatura y del mundo de los espionajes. ¿Ya? El libro del cementerio, acá tenemos una producción de Neil Gaiman, chiquillos, que es bastante, bastante interesante, que son una serie de relatos que son adaptados a cargo de P.J. Crankman Russell, donde vemos distintos relatos a partir de la novela de Neil Gaiman, que es adaptada directamente a este formato. Así que para los amantes de Gaiman, totalmente recomendable, y vamos a ir viendo que cada uno de los relatos que han sido dibujados tendrán un distinto color, distinto tinte y distinta forma de ser narrado, tal como le gusta a Mr. Gaiman. Así que totalmente recomendable, chiquillos, ¿ya? Y lo que se nos viene acá también ahora es la historia de la ciencia ficción de Javier Dolo, ilustrado por Digibril Morissette Pan, del editorial Humanoides Asociados, del año 2022, hace 2 años atrás, en Francia, ¿ya? Este es un cómic documental sobre la historia de la ciencia ficción, un género que ha dejado huella a través de la historia. Aquí se rebasa, en cierta manera, la evolución de sus remotos orígenes hasta la irrupción de las corrientes rabiosamente innovadoras en la actualidad. Vemos desde personajes literarios, escritores, películas, directores de cine, todos involucrados en este documental que a minutos se ponen a conversar voluntariamente con los protagonistas para narrar lo que fue cada una de sus propias aventuras e hitos, ¿ya? Curiosamente, no sé si ustedes vieron la película La Llegada, que está basado en un libro chino de Ten Xiang. Él es el responsable, quien hace el prólogo directamente de esta producción. Pero, chiquillos, a ver, uno que ya lleva tantos años hablando de la ciencia ficción en general, en la literatura, ustedes mismos han visto toda la cantidad de programas que nosotros hemos hecho, los mismos especiales que hemos escrito en LDP Magazine, en nuestra revista online, y nos damos cuenta que sí, es un buen producto, es un buen trabajo de investigación por parte de los autores, pero que de repente tienden a confundir algunos géneros dentro de la ciencia ficción, por ejemplo, el superhéroe. El género superhéroe es un género totalmente aparte, que tiene su propio lenguaje, que se nutre de distintas corrientes, desde el fantástico, la fantasía, la brujería, algo de ciencia ficción. Es como si mezcláramos todas las cosas y las envasáramos en un solo contenedor y lo lanzáramos al aire. Esa es como la única crítica que le podría hacer a esta publicación, que empieza de repente a mezclar peras con manzanas. Pero bueno, como en general el lector avezado no es muy amigo de esto, tiende a creerse todo lo que sale publicado acá, y no solo acá, en distintas otras publicaciones. Así que esa es como la única yayita que lo encuentro, pero totalmente recomendable para los amantes del género y si quieren saber un poquito de su historia en este cómic documental, como les digo, que si ustedes me piden que le ponga una nota, yo le pondría un 90%, así del 1 al 10, un 9, porque hay algunas pequeñas cositas que se podrían mejorar. Bueno, en todas partes pasa, así que, bueno, son cosas que pasan, pues, chiquillos, ya. Acá tenemos La Cosa Perdida, ¿ya? Del autor Xiao Tang, ¿ya?
es del editorial Bárbara Floren, editora, ¿ya? Esto es del año 2000, esto es impreso en Australia. A ver, esta es una historia que a primera ya, buenas y primeras, supuestamente Chan siempre está creando historias para niños, pero si nosotros le damos una segunda lectura, esto va más allá que una historia para niños. Es una cosa que, como les digo, tiene otro contexto para la gente que no sabe leer y admirar. Y aquí vemos como un chico encuentra una cosa extraña, sin definición y particularmente perdida, ya, en la ciudad, ya, lo encuentra en una playa, ya. Es así que como que comienza una relación de amistad entre ambos, ya, y él intenta, de cierta manera, devolver esta cosa a su lugar de origen. Lo que tenemos acá es un relato bastante interesante de narrativa gráfica, que es una cruza entre álbum, libro álbum, con algunas viñetas, con mucho collage. Es una cosa bastante interesante artísticamente y también narrativamente, que muchas veces no es necesaria la palabra para comprenderla. Son textos muy puntuales que aparecen en algunas partes, y que va enriqueciendo, en cierta manera, la lectura a cada paso que ésta va avanzando, ¿ya? Y también vamos a ir encontrando algunos micro relatos dentro del mismo libro que van a ir estimulando la imaginación del lector y las metáforas visuales que ésta va proponiendo. Totalmente recomendable, muy bueno. Y para los que son bastante flojos para leer, no estoy ofendiendo a nadie, por si acaso, pero pasa que nos hemos topado con muchas personas que son reacias a leer, pero este libro inspiró un cortometraje que ganó nada menos que un Oscar como mejor corto animado en el año 2011, cuyo corto, que también se llama La Cosa Perdida, de Chau Tan, está en YouTube, dirigido por su propio autor. Así que búsquenla, es bastante interesante, es la manera en que fue trasvasijada al mundo de lo audiovisual. Vean, les va a gustar. Bueno, acá chiquillos, vamos teniendo lo que se llama La Isla sin Sonrisa, ¿ya? Esto es de Enrique Fernández, del editorial EDT, antiguamente conocida como Glenar. Fue publicada en el año 2009, como pasa el tiempo, ¿ya? En España. Mira, esta es una historia bastante interesante, también podríamos decir que a buena y primera vista parece un relato para niños, ya que nos cuenta que en Yukulcani, una pequeña isla ballenera, batida por las tormentas y la tristeza y el olvido, pucha, qué triste, chiquillo, se encuentra lejos, pero muy lejos de todo civilización y cerca de la nada, ¿ya? Milander es un geólogo y hombre atormentado por su pasado, porque tuvo una pérdida familiar bastante importante, no les voy a decir nada para que ustedes puedan desentrañar de qué se trata la historia, y que desembarca en las costas de esta isla para realizar un trabajo de rutina. Ahí va a conocer su contrapunto a Eleanor, ya esta chica sensible, con una imaginación sin límite y un gran sentido del humor. Los dos están condenados a entenderse, son como el yin y el yang, como el cara y sello directamente de una moneda. Y tendrán que aprender a sobrevivir junto a los distintos misterios y criaturas que oculta la isla. Así que véanla, les va a sorprender y les va a gustar y les va seguramente a hacer rodar más de alguna lagrimita y sacar más de una sonrisa. Así que véanla, léanla en este caso y disfrútenla. Bueno. Love, de Frederick Freeman, en los guiones, y ilustrado por Federico Bertolucci, ya, de la editorial Ankama Ediciones, del 2011, es una publicación francesa. Estamos frente a cuatro relatos independientes que muestran cada uno un acercamiento a un día de vida de un animal específico que da título a cada
capítulos. Por ejemplo, tenemos Amor el tigre, Amor el zorro, Amor el león, Amor los dinosaurios. ¿Ah? A ver, acá tenemos, amigos, amigos, aparte de un fantástico trabajo de color, de dibujo, principalmente de narrativa gráfica. Si hay algo de El Lobo que es totalmente aplaudible, es como sin palabras, que ese es un ejercicio totalmente real de la narrativa gráfica, cuando intentar la posibilidad de narrar de principio a fin, una historia sin una palabra. Es un ejercicio que cuando tú estudias narrativa gráfica, tienes que hacerlo sí o sí para que pueda ser comprendido por todos los lectores de distintas partes del globo. Cuando eres capaz de transmitir y comunicar solamente con imágenes, ya te puedes ir contento para la casa y te has convertido en un narrador gráfico de verdad. Por algo, esto se llama narrativa gráfica. Así que totalmente recomendable esta historia. Un preciosismo, no solo de dibujo, color, puesta en escena. Cada una totalmente cinematográfica, la manera en que está planteada cada tiro de cámara, por llamarlo de alguna manera, que es imprescindible de ver y tener sí o sí en tu biblioteca. Sí, 100% recomendable, ¿ya? A ver, aquí ya tenemos algo totalmente distinto en estilo. Que ya tenemos un dibujo más underground, más contestatario, más provocador en cierta manera, ¿ya? Y tenemos nada más, nada menos que bordados de la gran Marjane Satrapi, ¿ya? De la editorial Les Associations, porque está en francés, no sé cómo se pronunciará, ¿ya? Es del año 2003, esta publicación francesa, ¿ya? Es bastante interesante, ya que para muchos esta es la cúspide del verdadero feminismo, en la cual se relata sus tragedias, sus vivencias y sus maneras de salir adelante, ¿ya? A ver, ¿cómo comienza todo esto? Alrededor de una mesa, ¿ya? Preparado por el samovar, el té y las pastas, varias mujeres se disponen a pasar la tarde. Los temas de conversación desembocan pronto en los amores, el sexo y los caprichos de los hombres, ¿ya? Y con ellos se irán desenvolviendo los más íntimos secretos de este elenco de mujeres fascinantes, así como sus miedos, sus remordimientos y varias anécdotas a las cuales van escalándose cada vez más grandes. Bordados es un libro radicalmente vivo que nos enseña qué significa ser mujer, no solo en un país como islámico, donde en el proyecto sucede en el Islam chiquillo, sino en cualquier lugar del mundo. Ya sabemos que Marjane Satrapi, perdón, premiada en distintas partes por su gran obra Persépolis y Pollos con Ciruela, una vez más nos bofetea una realidad cruda que es parte de su vida, que ella lo retrata. En cada viñeta mostrando las vivencias de su familia, sus parientes, sus amigos y la suya propia. Bordado, totalmente recomendado para todo el mundo. Así que véanlo, léanlo y ténganlo directamente en su biblioteca. Yo tengo aquí los míos Persepolis, que es la misma autora que otras veces ya se lo hemos hablado y conversado de ella hasta el cansancio. Así que eso. Retrocedamos un poquito en el tiempo, hasta el año 1987, con casos violentos de nada menos del señor Neil Gaiman, ilustrado por el gran Dave McCann, ¿ya? Esta publicación norteamericana nos compone directamente un relato que recuerda los encuentros de la infancia de un narrador, que es el que lleva el hilo conductor, que si nosotros prestamos atención es el mismo Neil Gaiman, ¿ya? Lo cual
empieza a llevarnos hacia su más tierna infancia y un encuentro que tuvo en algún minuto con Al Capone, el Inglaterra de los años 60 y el Chicago de los años 20, y que empieza a combinarse paulatinamente en una historia de recuerdos y maldad, bellamente dibujado y escrito tanto por el señor Gaiman y en los lápices, los collages, las aguadas, las tintas y otra más con el señor McCain. Estos chiquillos consiguió el premio galardón, el premio Eagle a la mejor novela gráfica. Bueno, para ser novela gráfica tiene que ser sobre 80 páginas y esto es cortito, no tiene más de 40, así que digamos que el premio Eagle nomás, ya, pero bueno, así que disfrútenlo, véanlo. Y también es un tesoro que tiene que estar sí o sí dentro de la biblioteca de cualquier amante de la historieta. Evangelion. No estamos frente a Neo Genesis Evangelion, sino estamos directamente con lo que podría ser su adaptación oficial al manga. Pero esto tiene un poquito más de trasfondo. A ver, les voy a ir contando, chiquillos. El autor de esto es nada menos que Yoshiyu Sadamoto. Él es quien diseñó los personajes que nosotros vimos en la serie animado. Él es el responsable de este manga, que es a partir de una idea del señor Hideaki Anno y King Record, que ellos son los responsables de Neo Genesis Evangelion. Esta es una publicación que va de la mano justamente con la editorial Kodansha Shoten, ¿ya? Y Gainax, ¿ya? Fue publicada por Shonen Ace, salió como dentro de una publicación que se fue por entregas, se fue publicando esto entre el año 1994 y 2013 en Japón. A ver, la idea original de este manga era que estuviera a la par con la serie animada. O sea, iba a partir la serie animada y posteriormente iba a empezar a ser publicada este manga para conseguir el interés del público y tratar de envolverlo con la trama de Senji, Ahsoka y todo Pen Pen y todo el resto del elenco de Evangelion. Ya, a ver, esto empiezan ellos a trabajar en la producción de este manga con la idea de que originalmente pudiera salir, como digo, paralelamente o posteriormente de la serie animada. Pero por esos problemas de la vida, la serie finalmente se retrasó y salió un 4 de octubre de 1985. Y ya habían pasado 10 meses después del estreno del manga. O sea, el manga, sin quererlo, apareció antes. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el manga y la serie animada? Nos muestra otro punto de vista por parte de los personajes, que en los primeros capítulos es muy a la pata con la serie, bueno, así que es casi un storyboard, pero que se va encalando, desarrollando y desenvolviendo cada uno de los personajes de manera más, pero más profundo. Entonces uno va conociendo un relato bastante interesante que se va alejando y tomando vida propia, y ¿cuál se llama? Empieza a tener su propia visión de lo que podría ser Evangelion. Totalmente complementario para los amantes de esta serie y si quieren de alguna manera comprender de qué se trata, ya que hasta el día de hoy muchos alegan que no comprenden directamente de lo que se trata esta serie. Estoy pensando seriamente que podríamos hacer un programa una vez que volvamos, amigos míos, ya de manera normal a la programación habitual de LDP, hacer un programa especial de Evangelion para explicar
cada una sus puntos y aclarar de qué trata la serie y para dónde va, que muchas hasta el día de hoy no la comprenden, ¿ya? Bueno, acá el manga directamente ocurre en el año 2015 y la humanidad intenta reponerse de cierta manera del denominado segundo impacto. La Tierra fue golpeada por un meteoro en la Antártida, provocando el deshielo del continente helado, ocasionando una serie de conflictos a nivel global. A esto debemos agregar la aparición de una serie de seres gigantes denominados los Ángeles o Ángel. Ya la organización paramilitar NERD puede ser la última línea de defensa que tengamos. Y aquí van a aparecer los famosos EVA. Así que totalmente recomendable, chiquillos. Véanlo, disfrútenlo, les va a encantar. Y tenemos por acá Tsunami. Tsunami de Stephanie Preskin, ilustrado por Jan Denis Fenix, de la editorial Norma. Estamos hablando del año 2015. Esta es una publicación que salió también en España, ¿ya? Hay que recordar que en el año 2004, el Océano Índico arrasó las costas de Indonesia y sus vecinos de la forma caótica y violenta a través de un tsunami. Se han hecho películas, hay videos, hay registros de todo este acontecimiento a nivel global, y que ustedes pueden buscarlo en las redes, en YouTube y en otros lados, y van a ver, igual que el de Japón. Pero bueno, acá tenemos un chico llamado Romaín, que debe embarcarse en una extraña aventura por Indonesia con la esperanza de encontrar a su hermana, ¿ya? Que desapareció hace 9 años atrás, ¿ah? Durante un viaje. Entonces, él quiere, en cierta manera, dar con ella, pero el muchacho siente una profunda rabia hacia su familia. ¿Pero por qué diablos lo está haciendo? Porque sus padres están sufriendo demasiado por la pérdida de su hermano. De hecho, una vez que suena el teléfono, van corriendo a descolgarlo por si la vida, la fortuna, la suerte le brinda el regocijo de que sea ella la cual ha aparecido después de este gran, gran desastre. En Tsunami estamos viendo un despliegue de Jan Denis Pender a través de imagen totalmente conmovedoras de este desastre natural 9 años después y que sigue presente, ¿ah? Dentro de Indonesia. Vemos un trabajo de acuarela precioso, unas manchas, unas aguadas, unas tintas, las cuales no van a dejarte indiferente. Totalmente recomendable. Así que con eso cerramos, amigos míos, las recomendaciones para el día de hoy. Nuevamente les pedimos disculpas porque salimos demasiado tarde al programa. Estamos con problemas técnicos. Yo creo, como dije al principio, vamos a detener la serie de transmisión en nuestra cartelera habitual, nuestra malla programática, para intentar regresar ya cuando tengamos mejores probabilidades de que no se nos caigan las transmisiones, que no se cuelguen los equipos, que no se apaguen, porque eso es lo que está sucediendo lamentablemente. Pero bueno, como les digo, ya hemos revisado en cierta manera todo esto, lo que es el mundo de la historieta, diferentes autores, diferentes personalidades, distintos partes del globo, Estados Unidos, Europa, Japón, Italia y otros más que nos ofrecen distintos cómics para que ustedes puedan disfrutarle y vean algo totalmente diferente, ya que esa es la idea de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, hablar un poquito más de autores y el noveno arte. Y cuando volvamos, cuando podamos volver, vamos a estar de regreso nuevamente con distintos autores nacionales para estar conversando de sus distintas obras. De todas maneras, vamos a estar realizando algunas cápsulas y subiéndolas directamente a nuestro canal de YouTube, a los cuales los invito a suscribirse, amigos míos.
Así que, bueno, esperemos que Yossi, hoy día no pudo estar con nosotros, realmente pueda salir adelante con su trabajo que le cayó encima y como este minuto está muy malo económicamente para todos, nos alegramos que ella en este minuto esté con algo de trabajo. Así que mandamos un besito, también que se mejore su gatito, que ya todavía el pobrecito lo tienen ahí encerrado. Y como les digo, mañana vamos a cerrar el mes con Armando Roseló y Ingrid Guzmán para hablar terror en casa. Esperemos, esperemos de corazón que podamos conectarnos, si no, lamentablemente, el programa va a tener que ser suspendido. Esperemos que no, como les digo. Pero mañana ya va a ser otro día y esperemos que podamos directamente salir al aire y ya volver en otra oportunidad cuando estemos con los equipos más mejor, mejor was. Chiquillo, si tienen alguna idea, quieren que nosotros hablemos sobre ciertos tipos de autores, publicaciones o un tema en específico, no duden en hacernos llegar a nuestro correo ldpenvivo@gmail.com. Sin más, menos que decirles, se les quiere. Esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que va a regresar pronto. Por un minuto vamos a hacer un descanso, que no pensábamos hacerlo, pero nos hemos visto obligados a parar por un tiempo. Así que sin nada más que decirle, se les quiere y nos estaríamos viendo. Así que eso, y esto ha sido Mundo Viñeta, más allá del manga y los seres, que volverá próximamente. Se me cuidan.